Muy necesaria, una obra muy anhelada. Estamos hablando de cuando empezó el transporte pesado a entrar a la ciudad de Villa Concepción, comienza a entrar por el centro de la ciudad, después comienza por este desvío, que el desvío Teniente Ramos, por 14 de febrero hasta la zona de Puerto, también generando dentro de parte, gran parte de nuestra ciudad, un incordio para todo el tránsito. Bueno, y esta posibilidad que se nos ofrece ahora, que van a ser los primeros días de abril, lo que es el llamado a licitación por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, específicamente por el Ministerio de Infraestructura, una licitación por 187 millones de pesos, la cual nosotros nos permite llevar adelante lo que va a ser nuestra avenida perimetral en nuestra primera etapa. Esto comienza hace 3 años atrás, junto con el intendente, en este mismo lugar, fue para esta fecha, donde invitamos al administrador de Vialidad, Pablo Segueso, y en esa reunión lo que de alguna manera se determinaba cómo iba a ser la avenida perimetral o el circunvalar de Villa Constitución. Primero fue un circunvalar que nos parecía que de alguna manera podía ser lo más óptimo para el tránsito pesado. Después de varios análisis con el intendente y con los técnicos de Vialidad, determinamos que sea una avenida perimetral. Esta avenida perimetral no solo nos permite lo que es el tránsito pesado, especialmente lo que es la cosecha fina y la cosecha gruesa que transita por este lugar, la cual de alguna manera es de forma temporaria, y al ser forma temporaria y al pasarlo a una avenida perimetral nos permite también que todos los vecinos de la zona sur de la ciudad puedan descomprimir o tener esta calle como un acceso mucho más rápido para poder llegar a este sector de la ciudad o para salir directamente a la zona de autopista. Es decir, que tiene un doble beneficio para nuestra ciudad y de alguna manera el desarrollo del proyecto. La demora está en el proyecto en sí, ya que hubo hacer mucho trabajo en la proyección. El proyecto en papel o el proyecto técnico llevó cerca de 8 meses. Estamos hablando que acá no solo se tiene en cuenta lo que va a ser la carpeta asfáltica, sino los desagües, también bueno, lo que va a ser el ingreso a este lugar, la isleta para poder entrar a este lugar, ya que se va a girar sobre ruta. También se va a entrar en otra ruta como es la 21. También sobre la ruta 21 va a haber unas obras de arte que van a ser los desagües que van a pasar por debajo de la ruta, que nos va a permitir no solo la fluidez del agua de esta avenida, sino también la fluidez del agua de barrios como Neumann, Jardín, Parque Sur, que van a ser lo más afectados a ese lugar, permitiéndonos también tener un buen desagüe. Solo con calcular que en este sector de la avenida tenemos casi 2 metros de profundidad y llegamos a calle 20, a la ruta 21 casi al nivel de la ruta, nos damos cuenta que la obra en la característica de cálculo y todo eso se ha hecho un muy buen trabajo. Y para nosotros algo totalmente satisfactorio. Más allá del tiempo que nos debimos esperar para que la obra se pudiera concretar, lo llevamos adelante. Agradecer al intendente porque esto fue primero un proyecto presentado a Vialidad, el cual no había recursos para hacerlos. En el año 2017, a través de endeudamiento por obra pública, en una charla un jueves a la tarde con el intendente, preguntándole que había que incorporar el endeudamiento por obra pública, al intendente le pareció muy adecuado poder llevar adelante la incorporación de esta avenida perimetral. La llevamos adelante, la incorporamos el endeudamiento y bueno, por suerte los primeros días de marzo se va a estar haciendo llamado a licitación, el 3 de marzo se va a hacer el 3 de abril se va a tener llamado a licitación, bueno, el cual bueno, ya están los pliegos abiertos por un monto de 187 millones de pesos. Bueno, intendente, gestiones mancomunadas y esta obra que va camino a ser realidad. Sí, la felicidad de poder estar en este lugar donde tantas veces hemos venido, tanto con Germán, como hemos venido con Pablo Segueso, que es el director de provincial de Vialidad, y hoy poder anunciarle a toda nuestra comunidad que, como decía el senador, el 3 de abril en el ente administrador de Villa Constitución, se va a hacer la apertura de sobre la licitación, que se supone que después debe haber unos 60 días, entre 60 y 90 días para empezar la obra, y a partir de ahí tienen 12 meses de trabajo para terminarla. Para nosotros es fundamental porque lo que hablamos al principio dentro de lo que es la ley de endeudamiento que aprobó el Senado de la provincia junto con los senadores justicialistas y con el senador de nuestro departamento, nosotros optamos por 3 obras que creíamos que eran vitales: el Instituto del Profesorado, la ampliación del hospital y la avenida perimetral. El Instituto del Profesorado ya comenzaron las obras, ya está el obrador en marcha para comenzar a hacer toda la actividad, que también es una obra de alrededor de 180 millones. Acá el 3 de abril se va a estar abriendo se va a hacer la apertura de sobres para otorgar la obra también por una cantidad bastante similar, y probablemente también para esas fechas tengamos novedades precisas, porque estamos trabajando con el senador y con el ministro de Obra Pública de la provincia, Pedro Morini, y con toda la gente de educación, para ver la cuestión que tiene que ver con el Instituto del Profesorado, y con eso cumpliríamos las 3 obras, y en definitiva también sería cumplir con las promesas que hizo el gobernador hace
15 días estuvo en Villa Constitución y anunció el llamado a licitación de esto, y evidentemente tenía precisos los números, porque también dijo que era una obra, a mí me llamó la atención, que era una obra de 180 millones, y él lo tenía muy claro todos los números. También esto es importante por el tema laboral, porque van a venir empresas a trabajar y seguramente va a haber alguna actividad que puedan desarrollar gente de nuestra ciudad, gente que hoy no está ocupada, que está subocupada, y que vamos a hacer, cuando estamos hablando de un proceso de un año de duración, digamos, va a ser importante para nuestra zona. Como decía Germán, esto no solamente va a servir para que la gente que de la zona norte, digamos, de Villa Constitución, quiera salir a la autopista, pueda tomar por este sector, sino también que nos vincula de otra manera también con la ciudad de Empalme o con las ciudades vecinas, Arroyo Seco, Pavón, Figuera o Rosario, por lo que es la ex Ruta 9. Así que muy contento por esto, realmente creo que la gente se tiene que poner muy feliz por Villa Constitución, porque esta es una obra que inimaginable que se pudiera hacer. Si no hubiese salido por la ley de endeudamiento que pidió el gobernador a la provincia y que fue aprobada de alguna manera para que se hiciera obra pública, hubiese sido improbable que lo sea. Lo que tenemos que hacer después, una vez que se terminen estas tres obras que programamos con el senador, generar también acciones para que por el otro lado, por allá por lo que Teobal, se pueda hacer el ingreso por la ruta 21 y la autopista, cruzando todo lo que es el camino La Blanqueada hacia adelante, y eso cerraría todo lo que sería el circuito del tránsito pesado. Por un lado, por este sector donde estamos, todo lo que es el transporte cerealero, y por el otro sector, todo lo que es el transporte que vaya a las terminales industriales, ya sea laminado industrial, el polo de desarrollo que nosotros esperamos que sea Paraná Metal, lo que es Asíndar y lo que se pueda generar en el desarrollo de Zona Franca. Así que muy, muy feliz por eso, agradecido a todos, también al senador que permanentemente estamos, al ministro Garibay, José Garibay, que es el ministro de Infraestructura, que realmente nos atiende continuamente el teléfono y de alguna manera atiende la ansiedad de nuestra, que no veíamos la hora que se ejecutara la licitación. Ya ahora tenemos todo encaminado para que esta obra se haga y para que en definitiva creo que van a ser tres obras emblemáticas para la ciudad como muchísimo tiempo no ha habido. O sea, hablamos del hospital, hablamos de la perimetral y próximamente también seguramente estaremos hablando del Instituto del Profesorado, donde queremos que los alumnos estén en un lugar cómodo, que los docentes estén en un lugar cómodo, que eso también garantiza la calidad educativa, cuestión que de alguna manera también profesa y practica el gobierno de la provincia de Santa Fe. También algo importante es el 14 ahora de marzo, tenemos la inauguración del puente de la ruta 21 que une la localidad de Empalme y Villa Constitución, que bueno, ya inaugurada esa obra nos va a permitir poder avanzar sobre esta obra. Era lo que se había comprometido el gobierno de la provincia de Santa Fe, terminar esa obra para poder comenzar con esta, y así lo vamos a hacer. Como decía el señor Intendente, importante por la generación de mano de obra que vamos a tener en marcha, no solo con el hospital, sino también aquí en este lugar, y lo que va a hacer el Instituto La Ferrier, que bueno, que nos va a permitir poder contener a muchas familias de Villa Constitución. Para que hagamos una idea, hoy la obra pública provincial tiene contenida 40.000 familias, las cuales trabajan de la obra pública a través, bueno, del endeudamiento de infraestructura.